Como con la alimentación de las mascotas me metéis mucha caña y a mí me va la marcha, hoy vamos a hablar del veganismo en gatos. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Últimamente, y cada vez me pasa más, me encuentro que se van extendiendo los preceptos que nos aplicamos a las personas también a los animales. Y muchas veces llegáis a la consulta y me comentáis o bien que estáis alimentando con dieta vegana a vuestros gatos o incluso me preguntáis si podéis hacerlo. Posiblemente, si lo estás haciendo, lo haces con toda tu buena voluntad para tu gato. Pero es correcto. Tú puedes tener una base ética de querer proteger a los animales del medio ambiente y no querer hacerles daño para alimentarte a ti mismo. Pero tú puedes hacer que el metabolismo de un animal cambie simplemente por ese hecho, porque puede ser que el gato necesite comer carne. Y eso es lo que te voy a explicar dentro de un ratito. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Vegano o vegetariano? ¿Qué diferencia hay? Con esto te puedes ambientar. Pero como micrófono. Ser vegano o ser vegetariano es algo muy importante y esto entra en el examen, niños. Si estás aquí, probablemente ya lo sepas. Consiste en alimentarse con alimentos fundamentalmente vegetales o que no provienen de la muerte de un animal. La mayor parte de los vegetarianos pueden comer perfectamente leche o huevos, hay algunos que no, sobre todo si vienen de algún tipo de producción ecológica en los que no se ha sometido el animal a sufrimiento. Ser vegano significa solamente alimentarse de productos que vienen de un origen vegetal. Cualquier producto que se esté obteniendo de la explotación de un animal está sometiendo a ese animal pues como un tipo de esclavitud para el hombre, explotando a un ser vivo para alimentarte a ti mismo. Los vegetarianos pueden comer huevos y leche en un momento dado, y los veganos ni leche, ni huevos, ni nada que provenga de los animales. Nada de nada. Y ni se visten con cuero, ni con lana, ni toman miel. Correcto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a tener que hacer yo los vídeos, ¿eh? Pues te voy a dar el micrófono. Bueno, que nos estamos enrollando. Tú deja al youtuber, que es el que sabe realmente. ¿Es correcto que un gato sea vegano? Pues la respuesta la tenemos que buscar en la fisiología del gato, que es fundamentalmente cómo digiere los alimentos y qué necesita para poder realizar su metabolismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay animales que pueden alimentarse solamente de hierba y hay otros que no? ¿Por qué un caballo, sin ser un rumiante, como por ejemplo es una vaca, puede alimentarse sin comer nada de origen animal y sin embargo un león tiene que cazar presas en lugar de dedicarse a comer matojos por la sabana, que sería mucho más cómodo para él? Un caballo puede digerir la hierba porque su intestino está especialmente adaptado para que en él se fermente y que pueda producir nutrientes que sean buenos para él. El gato estaría en el segundo grupo de animales, en el grupo de los animales carnívoros, porque su sistema digestivo está adaptado a comer alimentos sin tener que fermentarlos, como por ejemplo la carne, y que a partir de la digestión de esto se produzcan los nutrientes que son buenos para el gato. O sea, que un gato no puede ser vegano. Sí, en principio un gato no puede ser vegano, pero déjame terminar y ahora te matizo por qué. Los gatos en el medio natural comen carne y de ella obtienen todos los nutrientes que necesitan para poder vivir, para que se desarrolle su metabolismo de una forma normal y sus funciones vitales. Son, por ejemplo, pues aminoácidos como triptófano o también la taurina, altas dosis de vitamina A o vitamina D3, que ellos no la pueden sintetizar como nosotros, que estando al sol sintetizamos vitamina D, pues los gatos eso no lo hacen. Y necesitan esta vitamina que proviene de fuentes animales. Sí, pero hay algunos gurús veganos que admiten que cualquier ser vivo, un gato por ejemplo, un león, también puede ser solo vegano. Bueno, ellos pueden admitir esto desde un punto de vista ético, pero estoy seguro que no lo han preguntado al gato, a ver qué prefiere el gato. Tú ponle al lado al gato una hoja de lechuga o un filete de carne, a ver a por lo que se tira primero el gato, que ya te aseguro yo que la lechuga ni la toca. Esto es porque ellos probablemente lo estén aplicando desde una perspectiva puramente humana y no entiendan que los animales necesitan una serie de nutrientes en función de lo que están acostumbrados por evolución. Los gatos necesitan, por ejemplo, la taurina, porque si no desarrollan una patología que es muy grave para ellos en el corazón. O, por ejemplo, necesitan altas dosis de vitamina A porque si no tienen problemas de vista. Y esto lo obtienen solamente de consumir animales. Sí, pero si tú lo alimentas solo como en la naturaleza, entonces estamos tocando el tema polémico de la dieta BARF, no, del que tú estabas en contra en un principio. O sea, a mí no me queda claro, Carlos. Vaya, esto no tiene nada que ver con la dieta BARF. Corta, corta. No tiene que ver con la dieta BARF, ¿por qué? Porque los alimentos que se puedan comercializar, que son preparados para animales, en este caso para gatos, ya tienen todos esos nutrientes y proceden de animales y ya tienen esos aminoácidos. Que le compres el paquetito de pienso que ya viene preparado, ¿no? Volvemos a lo mismo.
No, solamente lo que te estoy diciendo es que tiene que alimentar a tu gato lo que está preparado su metabolismo para recibir. En este caso, por ejemplo, la carne. Sea como sea, si se la quieres dar vuelta y vuelta a la plancha, pues oye, tu gato tan contento, la verdad. Buen pienso también. Entonces, como te estoy diciendo, al final es un motivo de salud. Es un problema que tú le puedes ocasionar al gato obligándole a comer cosas que él no está preparado para digerir. No es algo que él pueda elegir hacer o no hacer en función de unas consideraciones éticas que tú tienes y que evidentemente él no tiene. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. ¿Qué iba a decir más? Además, tú puedes empezar a darle a tu gato comida vegetariana o vegana y observar que al principio no pasa nada, para poderlo estar comiendo y el gato, pues oye, evidentemente, antes que dejar de comer y estás pasando hambre, va a comer lo que sea. Pero el problema de este tipo de enfermedades es que se acaban produciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, los problemas del corazón se acaban viendo cuando el animal es bastante mayor. Y entonces, cuando nos ponemos a preguntarle al propietario si el animal ha tenido suficiente aporte, en este caso de taurina, la mayoría de las veces nos encontramos que no. Por eso es por lo que hay muchísimos piensos de gatos que vienen incluso suplementados con taurina. Hay otros que ni siquiera les hace falta porque el aporte de carne es bastante grande. O sea, ¿me estás diciendo que al final todo esto es una cuestión de egoísmo humano frente al gato? Cuando pasamos por el tamiz de la visión humana y de la ética, lo que un animal necesita, normalmente nos estamos equivocando. Sencillamente porque él solamente hace lo que le marcan sus instintos. Si el gato pudiera cazar en tu casa, cazaría y comería lo que estuviera cazando. Evidentemente, si tú lo tienes alimentado, puede convivir perfectamente con ratones que no se los va a comer en principio. Pero si tuviera la oportunidad, también lo haría. Entonces, yo hacer una pregunta mamporrera. ¿Tú crees que la mayoría de los dueños veganos o que le dan una alimentación vegana a sus gatos en este caso lo hacen por desconocimiento o lo hacen sabiéndolo y a pesar de eso su ética va por encima, por tu experiencia? No, posiblemente desconozcan las implicaciones de la salud. Que al fin y al cabo, al ser vegano, tú estás asumiendo un estilo de vida en el que no le quieres hacer daño a los animales. Entonces no habría lugar a que tú dijeras, bueno, pues voy a ser vegano el gato aunque le cueste lo que le cueste. Eso no tendría mucho sentido. Normalmente se hace por desconocimiento y por querer aplicar unos preceptos éticos nuestros a los animales. Como siempre os digo en los vídeos, que si no después me metéis mucha caña en los comentarios, yo no estoy aquí para explicarte qué tienes o qué no tienes que hacer. Simplemente estoy aquí para ofrecerte mis conocimientos, en función de mi formación, de mi experiencia clínica, para que tú puedas aplicarlos en aquellos casos en los que tú te encuentres un poco confuso con los cuidados que tienes que aplicarle a tu mascota. Ahora bien, hay que diferenciar cuando alguien da la opinión sobre algo de lo que es ciencia, y eso no admite opiniones. Por todo lo que te estoy diciendo, la cuestión del veganismo en gatos no es mi opinión personal, es ciencia, porque los gatos necesitan nutrientes que solamente las carnes pueden darle. Bueno, solamente las carnes o si se les aporta de una forma sintética. Los veterinarios no aportan mucha confianza, lo siento. Qué pena. Pero seguro que si te lo dijera tu cuñado, te lo creerías a pie juntillas. Sí, porque a ti te llega tu tía o tu cuñado y te dice, no, dale estas pastillitas y ya verás qué bien. Y al final le acaba dando las pastillitas al gato en vez de preguntarle al veterinario. Al final todo el mundo sabe de veterinaria, menos los veterinarios. Qué casualidad. 5 años de mi vida para nada. Bueno, y ya que te has tragado todo el vídeo y has hecho que suban un poquito las estadísticas de YouTube, todo lo que te he dicho lo puedes olvidar si te da la gana. Porque antes de que me machaques en los comentarios, sí, es cierto, lo tengo que reconocer. Hay dietas veganas para gatos. Lo que pasa es que estas dietas veganas para gatos están suplementadas con aquellos nutrientes que necesita el gato para no enfermar. Por ejemplo, como te estoy diciendo durante todo el vídeo, la taurina o la vitamina A. Pero esto es muy diferente a que tú le puedas fabricar en tu casa tu propia dieta vegana. No le puedes meter dentro taurina o la vitamina D3. Ellos lo hacen en un laboratorio y se lo introducen ya directamente en la fórmula del pienso. O sea, que tu gato puede ser vegano siempre que le compres una dieta vegana, que normalmente es un pienso, no le puedes dar tú un tomate, un pimiento y toma, una ensalada de... Pues mira, antes de que le hagas una ensalada, tienes que recordar varias cosas sobre los principios de la alimentación vegetal de los animales. Por ejemplo, que la cebolla y el ajo son tóxicos para los gatos, los perros, sobre todo, además, en grandes cantidades. O sea que, antes de hacerle una ensalada a tu gato, piénsatelo muy mucho. Además de todo eso, lo que te digo es que en las dietas comerciales está suplementado de una forma artificial esa serie de nutrientes que el animal necesita para no enfermar. Por eso tú, con un brócoli cocido en tu casa, no le vas a poder dar todo lo que tu gato necesita. ¿Y esa alimentación que se le da a los gatos, que es, bueno, que es pienso al fin y al cabo, sí que procede de animales? Porque los suplementos estos sí proceden de animales, ¿no? Bueno, no tienen por qué todos. Hay algunos que los pueden fabricar de una forma sintética, pero claro, eso habría que preguntárselo al fabricante. Entonces, que quiero que quede muy claro para que después no me deis cera. Tú le puedes dar dieta vegana a tu gato, pero siempre y cuando provenga de normalmente una alimentación comercial que esté suplementada con los nutrientes que tu gato necesita para vivir. Bueno, como conclusión, lo que siempre te digo es que cuando tú hagas algo por tus animales, tienes que anteponer tus intereses... Tus, ¿no? Sus. Tienes que hacer... Tienes que ante...
¡Joba! Tienes que anteponer sus intereses a los tuyos propios. No puedes hacer una elección de algo tan importante como la alimentación del animal pasándolo simplemente por tu propio filtro y aplicándole tus principios éticos. Al menos de una forma natural y sin suplementos, tu gato no puede ser vegano. Yo soy muy pro vegano, ¿eh? Que yo como muchísimas verduras y casi nada de animales. Eso sonaba, ¿eh? Yo no soy homófobo porque tengo un amigo gay. Ah, pues sí, eso también. No, yo soy muy pro vegano y estoy muy a favor de reducir el consumo de animales en la dieta de las personas. Pero sin embargo no te puedo recomendar que solo hagas con animales, sobre todo a los que les pueda ir mal y pueda ir en contra de su correcto desarrollo. Como por ejemplo un hurón o como por ejemplo un gato. Y ya me estoy enrollando como si fuera una persona. Ni carne ni pescado. Ay. Solo huevos. Solo huevos. Y hoy no se me olvida despedirme. Por eso te tengo que decir que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con todo el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Si lo haces, me voy a comer toda la zanahoria. Entera y con piel. ¿Y cómo vas a saber que la gente se ha suscrito? Porque yo lo veo todo. ¿Entonces no se han suscrito? ¿O te la vas a comer? Bueno, pues suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora vamos con la pregunta de la semana. María me preguntaba en el vídeo de si tu perro se lame las patitas, si le podía dar omega 3 a su perro. Porque yo en aquel vídeo hablé de que el omega 3 podía ser beneficioso para los procesos de alergia y que hacían que la piel tuviera una mejor salud. Ella me decía si le podía dar el omega 3 que ella tomaba y cuánto le daría y si unas gotas, una cápsula o cuánta dosificación. Como te estoy diciendo durante el vídeo, no deberías darle a tu mascota ácidos grasos omega 3 que te estés tomando tú misma porque esos están específicamente formulados para una persona y no para un animal. Siempre que le des algún tipo de medicamento a un animal, tiene que tener la dosis correcta. Por ejemplo, en el comentario no me dices si tienes un perro, si tienes un gato, si es un gran danés o si es un chihuahua. Tampoco sé qué cantidad de ácidos grasos te tomas tú. Por ello, lo que siempre te recomiendo es que acudas a tu veterinario y le consultes estas dudas. Algo que, por ejemplo, a través de internet yo no puedo hacer. O sea que, como conclusión, lo que te digo es que no automediques a tus mascotas y que siempre que se le dé algún tipo de producto, por favor, que sea un producto de veterinaria y adecuado al tamaño del animal, para lo cual te puede aconsejar perfectamente tu veterinario. Y si tú quieres dejarnos alguna de tus dudas para que sea seleccionada como la pregunta de la semana, lo que tienes que hacer es ponerlo en los comentarios y nosotros cada semana seleccionaremos una y la pondremos al final de nuestro vídeo. Hasta la semana que viene. Que nos llueve y todo. Y vámonos que nos mojamos.